Eguerdion guztioi eta zorionak. Zorionak bihotzez militante sozialista guztiei. Zorionak zuen konpromisoagatik, askatasunarekin, berdintasunarekin eta justiziarekin. Felicidades en un día como hoy a toda la militancia socialista por vuestro compromiso con la libertad, la igualdad, la solidaridad y la justicia social. Nuestros principios de siempre, pero más vivos que nunca, son las causas por las que tal día como hoy, hace 135 años, nació la primera agrupación socialista en Euskadi. Las razones de lucha que nos han convertido en el partido de mayor arraigo en esta tierra, el que más tiempo lleva comprometido con la ciudadanía vasca, dando respuestas donde otros se quedan haciéndose preguntas, ofreciendo soluciones donde otros solo plantean problemas, garantizando pluralidad donde otros pretenden que seamos uniformes. Estamos aquí porque a lo largo del tiempo hemos ido cediendo el testigo a otros en favor de la libertad, la igualdad y la justicia social. Hoy, compañeros y compañeras, estamos aquí porque un día asumimos ese legado y decidimos adaptarlo al siglo XXI. Por eso la ciudadanía vasca sigue confiando en el socialismo como la gran fuerza transformadora y la que mejor garantiza sus derechos. En definitiva, estamos aquí 135 años después porque somos la referencia política más útil a través de los tres siglos sobre los que caminamos. Y somos la fuerza política con más futuro. Porque no nos limitamos a heredar los derechos y libertades que otros conquistaron antes. Al afiliarnos al partido y trabajar en nuestras casas del pueblo, asumimos el compromiso valiente de no dar ni un paso atrás, de blindar cada uno de esos derechos que han hecho que hoy Euskadi sea una comunidad plural, próspera y cohesionada. Y hoy, en este aniversario, no solo recordamos a esa veintena de hombres que se juntaron en una lonja de la calle Laguna de Bilbao, tipógrafos, vendedores ambulantes, carboneros, zapateros. En este aniversario reivindicamos el papel protagonista del Partido Socialista, sin el que no se puede entender la Euskadi que hoy disfrutamos, pero también sin el que no se podrá entender la Euskadi que queremos ser, una Euskadi sostenible, igualitaria y plural. Porque somos algo más que un partido. Como nos recordaba Ramón Rubial, el socialismo es una forma de civilización. Nosotros no vendemos ni ideas viejas ni ideas nuevas, sino justas y transformadoras. Tenemos una forma de entender la sociedad en la que vivimos y de organizarla en torno a los derechos de cada persona. Si somos el partido con más arraigo y el que tiene más futuro, es porque somos el partido que mejor sabemos interpretar al país. Hemos sabido y sabemos entender cada momento histórico, adelantarnos a cada cambio de ciclo y, sobre todo, sabemos escuchar a la ciudadanía, a toda, a la que nos vota y a la que no nos vota. Y hemos sabido y sabemos encauzar esos cambios hacia políticas de progreso para todos. Alderdi sozialistari gabe ezin da ulertu gaur egungo Euskadi, ezta etorkizunean izan nahi dugun Euskadi ere, herri plurala, jasangarria eta berdintasunean aurrera egiten duena. Iragan eta etorkizun gehien duen alderdia gara. Herria interpretatzen dakigulako, une historiko bakoitza ulertzen dugu eta ziklo aldaketa guztiei aurre hartzen diegu. Jendeari entzuten dakigulako, guztiei. Boto ematen digutenei eta ematen ez dutenei. Eta haien eskariak guztiontzako politika bihurtzen dugu. Por eso, incluso antes de que naciera Euskadi, nació el socialismo en esta tierra. Así, desde antes de que se reivindicaran derechos nacionales, los socialistas empezaron a construir derechos sociales. El derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, a las jornadas laborales y salarios regulados. Por ahí empezaron esa veintena de trabajadores. Todos hombres, sí, es cierto. Se tardó tiempo en incorporar a la mujer, pero su causa, la de la igualdad, también se consolidó, como tantas causas que hemos sabido entender y liderar en estos tres siglos. Y ahora estamos viviendo una nueva revolución, un cambio de era.
Y nos toca de nuevo a los socialistas asumir el liderazgo del país para garantizar una sociedad justa y sostenible. Y lo estamos haciendo desde todos y cada uno de los gobiernos en los que se toman decisiones que afectan a la vida de la gente. Y menos mal que estamos los socialistas liderando el Gobierno de España en esta etapa de transformación completa. Y lo hacemos además modernizando el país y conquistando derechos como siempre que gobernamos los socialistas, porque siempre hemos ejercido nuestra responsabilidad ante el país, tanto cuando estábamos en el Gobierno como cuando estábamos en la oposición. Pero menos mal que la ciudadanía nos ha sabido dar la fuerza suficiente para que en un momento tan crítico estemos los socialistas en todos los gobiernos. Y eso es porque sabemos dar pasos al frente, sin miedo, ni a encuestas ni a elecciones. Sabemos arriesgar pensando en el bien de todos y sabemos encontrar los aliados necesarios porque somos los que mejor sabemos entender la pluralidad del país. Eso es lo que nos diferencia de todos los demás partidos. Y es lo que está haciendo Pedro Sánchez, paso a paso, extendiendo derechos, sacando adelante leyes y proyectos transformadores, extendiendo el mayor escudo social conocido ante el mayor reto económico, devolviendo a España su papel central en Europa, abriendo la mano del reencuentro para que Cataluña salga de su bucle. Eso es lo que ocurre detrás del ruido que escuchamos y de los grandes titulares. La España real que avanza y que se sube al tren de las grandes transformaciones, que acuerda y que blinda el sistema público de pensiones con diálogo social, que cree y que defiende a las mujeres, que garantiza una vida digna y que al final de la vida también sea digno. Hemos contado con un gobierno valiente porque Pedro Sánchez se atrevió hace 3 años a conformar una alternativa a la resignación, la desigualdad y la corrupción. Un gobierno que ha ensayado la primera coalición en la historia de España, que ha hecho frente a la mayor crisis sanitaria, económica y social, gracias a quienes han hecho posible que hoy hablemos de la salida y gracias a quienes se vuelven a atrever a emprender la reconstrucción social y económica para modernizar España desde la visión más pegada al territorio, a lo local, feminista, verde y plural. Lo que ha quedado claro en este fin de semana es que se han puesto negro sobre blanco 2 proyectos para todo el país. El de Pedro Sánchez, para lanzar a España una modernización en clave verde, feminista y plural, y el de Casado, en clave de desigualdad y de negar la pluralidad, el que mira al futuro y el que mira a su pasado más oscuro. Pedro Sánchez en gobernua birmoldatu du. Gizartea eta ekonomia berreraikitzeko eta España modernizatzeko. Gaur egun, Espainian 2 proiektu daude. Eskuinarena, anistasuna eta berdintasuna ukatzen dituena, eta sozialistena, España modernizatzeko bide berde, feminista eta pluralean. Porque nosotros miramos a nuestro pasado, pero solo como referente de nuestra capacidad de modernizar un país con más cohesión social. Otros siempre miran al pasado para volver a él, un pasado con menos derechos y libertades. Y también hay quienes tienen la tentación permanente de enredarse en bucles que la sociedad quiere dejar atrás. Los socialistas no. Los socialistas miramos a nuestro pasado con el orgullo de tomar impulso para hacer ese nuevo país que queremos y por el que trabajamos cada día. Y el socialismo vasco aporta a ese camino la estabilidad que reclama la ciudadanía, la tranquilidad que ofrece a Euskadi saber que con nosotros hay un gobierno fuerte, con una hoja de ruta clara y una fuerte impronta social. Mañana hace 1 año que la ciudadanía vasca nos dio más fuerza para no perder todo lo conquistado en las décadas anteriores. Este espacio común en el que convivimos nacionalistas y no nacionalistas. El terreno compartido que hicimos valer ante quienes nos quisieron aniquilar literalmente. Porque ganamos la pluralidad y la democracia, que es exactamente lo que los socialistas defendíamos. Así que en este 135 aniversario quiero recordar a todos y cada uno de los que ETA no permitió estar con nosotros, porque nunca, nunca hubo una razón para matar a otra persona. Por eso también recordamos con orgullo que tras 50 años de terrorismo, en octubre se cumplirán 10
desde que conseguimos que ETA dejara de matar, y que fue un gobierno socialista en España y un gobierno socialista en Euskadi quienes consiguieron esta victoria. Y aunque moleste, nosotros no lo olvidamos, porque no fue una casualidad. Nunca ha sido casualidad que las puertas del futuro, de la libertad, de la pluralidad y del progreso se hayan abierto siempre cuando estamos los socialistas liderando los gobiernos. Y ahora nos corresponde consolidar un nuevo tiempo en España. El tiempo de los acuerdos entre diferentes. Como los abrimos aquí hace ya una década, el que abrió el primer gobierno vasco socialista, acabando con la política de trincheras en Euskadi, iniciando la política de acuerdos entre diferentes. Una apuesta arriesgada de futuro, porque toda nuestra historia se escribe hablando de futuro. Porque nosotros iniciamos nuestra andadura en plena revolución industrial. Soñamos un mundo mejor, un futuro mejor, con justicia, con igualdad, y seguimos soñando y construyendo ese futuro ante los nuevos retos que se nos presentan. Nacimos en una lonja de aquí, de Bilbao la Vieja. Ahí se empezó a escribir la historia de la Euskadi contemporánea, la que cambió la vida de sus gentes y de quienes vinieron detrás, la del partido que movilizó a la ciudadanía por primera vez un 1 de mayo, la que hizo cambiar el rumbo de España, porque de aquí salieron los primeros concejales que tuvo el socialismo en todo el país, los primeros obreros en las instituciones, en el Ayuntamiento de Bilbao. De esa manera se empezaron a romper las brechas, las inmensas brechas de los derechos sociales, las inmensas brechas de desigualdad, de exclusión que existían entre los nacidos aquí y los que venían de otros lugares para hacer grande a Euskadi. Y así se empezó a extender por Eibar, por Pasajes, por Rentería, por Vitoria, por todos nuestros territorios, esta red que es el socialismo. En la medida en que se rompían las brechas y se extendía la red socialista, en la medida en que se asentaba una pluralidad que nadie podía pretender anular, se acordó el primer estatuto por el que nació Euskadi por primera vez como comunidad política en 1936. Desde el entendimiento entre diferentes y con una fuerte impronta social marcada por un gran socialista vasco como Indalecio Prieto. Y fue el mismo método el que se usó para recuperar en 1979 esta misma manera de entender Euskadi bajo el liderazgo de otro enorme socialista vasco, Ramón Rubial. El mismo método, el del entendimiento, es el que seguimos utilizando hoy, en 2021, para rescatar a la sociedad vasca de la mayor encrucijada en la que se haya encontrado en los últimos 100 años. Si el socialismo ha demostrado algo, es su capacidad de ser la columna vertebral sobre la que articular la transformación de un país, de ofrecer compromisos y certezas cuando todos los pilares sobre los que hemos ido construyendo nuestras vidas parecen desmoronarse. Las convulsiones en los 3 siglos por los que ha transitado nuestra historia demuestran que las soluciones han pasado siempre por nuestro partido. La garantía de la pluralidad y de la convivencia, de la libertad y de la modernidad, porque el socialismo es lo contrario a la resignación y la comodidad. El socialismo es debate y compromiso, es la esperanza de quienes menos tienen. Y en estos 3 siglos no nos ha conseguido parar nadie. Somos el partido de la esperanza y tenemos grandes retos por delante en este siglo. Tenemos inmensos retos demográficos, migratorios, laborales, tecnológicos, medioambientales, que ya estaban en nuestra agenda y que no hacen más que acelerarse en estos últimos años. Y esta transformación que estamos viviendo debe ser justa. Por eso nos hemos comprometido a fondo en todos los gobiernos, sin excepción, que toman decisiones en unos momentos tan difíciles. No hay alternativa a nuestro proyecto. Las soluciones del futuro, como en el pasado y en el presente, pasarán también por los socialistas. Y en esas soluciones seguimos trabajando. Así que en este día, compañeros y compañeras, queremos celebrar la esperanza. La esperanza y el orgullo de pertenecer al partido más antiguo y con más historia de este país. Orgullo de tener la militancia más comprometida y valiente. Orgullo de asumir la responsabilidad de estar en los gobiernos, en todos, tomando decisiones valientes y en beneficio de la mayoría. Orgullo porque sabemos ser la izquierda transformadora, la que sabe conquistar derechos y la que sabe gobernar.
y orgullo porque somos la garantía de que en Euskadi no se dará ni un paso atrás, ni en derechos, ni en pluralismo político. Así que, compañeros y compañeras, ¡viva el Partido Socialista! ¡Gora Alderdi Socialista!